Jesús, estás conmigo. Me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Me encanta estar contigo. Me haces tan feliz. Con todas mis fuerzas, alto salta. Jesús, estás conmigo. Me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Me encanta estar contigo. Me haces tan feliz. Oh, sí. Con todas mis fuerzas. Despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. De
cosas nuevas a mi alma alegras, cada día llenas de color. Nunca fue más claro, a ti me has llamado, estás conmigo y no me dejarás. Una canción te doy por tu perfecto amor, mi ser te alabará, tu amor caminará. Y yo te doy mi aleluya, aleluya, siempre lo haré. Jesús te canto, aleluya, aleluya, te alabaré. Haces cosas nuevas en mi alma alegras, cada día llenas de color. Nunca fue más claro, a ti me has llamado, estás conmigo y no me dejarás. Una canción te por tu perfecto amor, mi ser te alabará, tu amor caminará. Y yo te doy mi aleluya, aleluya, siempre lo haré. Jesús te canto, aleluya, aleluya, te alabaré. Y yo te doy mi aleluya, aleluya, siempre lo haré. Jesús, te canto, aleluya, aleluya, te alabaré. Mi aleluya, mi aleluya. Yo te doy mi aleluya, aleluya, siempre lo haré. Jesús, te canto, aleluya, aleluya, te alabaré. Y yo te doy mi aleluya, aleluya, siempre lo haré. Jesús, te canto, aleluya, aleluya, te alabaré. Hola chicos de Hillsong Kids, ¿cómo están? Hola Sori, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Perfecto. Muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla, gracias por ser parte de nuestra familia, gracias por estar ahí cada domingo pendiente de lo que estamos haciendo en Hillsong Kids. Tal cual. Y hablando de familia, me recuerdo el gran punto de hoy. ¿Cuál es? Hoy es el punto, ¿lo querés decir vos? Dale. Dale. Dios nos da la bienvenida a su familia. A su familia. Todos somos parte de la familia de Dios. Qué privilegio, ¿no? Imagínense, un montón de personas que están mirando este servicio, todos somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Así es, y hay familias más grandes, quizás más chicas. Algunos tienen perros, gatos, loros. Ahora en TikTok vi que está de moda tener hurones. No sé si acá. No sé quién tiene esas mascotas, pero no sé, pero son raras, pero están, no sé, son mascotas. Tal cual, hay un montón de tipos de familias. Hay pequeñas, hay muy grandes. Algunas son familias que se visten de forma diferente o que les gusta hacer vacaciones distintas, pero todos somos parte de la familia de Dios. Somos todos uno. Quiero que veamos una foto. Vamos a verla. A ver si adivinas cuál soy yo. Estás muy, muy distinta a hoy. Esa creciste un poco, me parece. Esa es mi familia. Yo soy la de la foto. Y así como ahora vamos a ver que van a pasar diferentes imágenes de diferentes tipos de familia, así como hoy vamos a aprender que todos somos parte de la familia de Dios. Así es. No importa cómo sea tu familia, si les puede gustar el rock, les puede gustar el pop, cualquier cosa, todos somos uno. Tal cual. Y antes de ir al mensaje, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a cerrar las manitos, cerrar los ojitos y repiten después de mí.
Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias, te damos gracias por este día, por este día y por estar todos juntos como familia, como familia. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver la gran historia y el gran mensaje. Vamos para allá. Imagina que crees tanto en alguien que dejas tu vida diaria para seguirlo. ¿No tendrías muchas preguntas para esa persona? ¿No querrías saber lo que piensa sobre el mundo que te rodea? Este fue ciertamente el caso de los discípulos que siguieron a Jesús, 12 hombres que eventualmente enseñarían a la gente de todo el mundo sobre Él y el reino de Dios. Jesús agradeció las preguntas, sabía que era una excelente manera de aprender. De hecho, parecía estar más interesado en las preguntas que en las respuestas. Sus contestaciones a menudo requerían que la audiencia se fuera y averiguara la respuesta por sí mismos. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño y le dijo, la verdad es que, a menos que cambien y se conviertan en un niño como este, nunca entrarán al reino de Dios. Así que, quien sea como este niño, humilde y manso, es el mayor en el reino de Dios. Si alguien recibe a un niño como este en mi nombre, ellos también me reciben a mí. Por supuesto, esto dejó a los discípulos con más preguntas, así que esta no fue la única vez que les enseñó esta lección. Un día la gente comenzó a llevar a sus hijos a Jesús, queriendo que Él pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Los discípulos los detuvieron diciendo, no molesten a Jesús ahora, váyanse. Antes de ver la reacción de Jesús, recuerda que en las comunidades pobres como el área por la que Jesús viajaba, sin la medicina y el conocimiento que tenemos hoy, la mayoría de los niños no vivían más allá de los 12 años. Las familias estaban desesperadas porque sus hijos fueran bendecidos por Jesús, por encontrar esperanza. Jesús dijo, dejen a los niños en paz, déjenlos venir a mí y no los detengan, no los mantengan alejados. Una vez más, Jesús les recordó a los discípulos la lección que les había enseñado antes. El reino de Dios pertenece a personas como estos niños. Jesús oró por los niños, los bendijo y luego siguió su camino. No somos importantes por lo que hemos hecho, sino por quién es Jesús y lo que Él ha hecho para convertirnos en hijos del Rey. Confía en Jesús. Soy un hijo de Dios. Qué gran historia la que acabamos de ver. Me encanta ver que Dios nos da la bienvenida. Sí, Jesús nos da la bienvenida a su familia. Bienvenido, Olmer. Bienvenida, Salo. Gracias, bienvenidos, chicos. Me olvidaba, yo soy Salomé, yo soy hija de Elena y de Sigi. Ellos son mis padres y ellos pueden decir que yo soy su hija menor. Mis hermanas pueden decir que yo soy la hermana menor, mi abuelo puede decir que yo soy casi la última nieta. Pueden decir que yo soy amigable, que me gusta cantar, aunque no cante bien. Pueden decir muchas cosas de mí, pero lo importante es que yo sé que soy lo que Dios dice que soy. Y Dios dice que soy su hija. Buenísimo. Somos quien Dios dice que somos, no lo que la gente dice que somos. La gente puede pensar muchas cosas de nosotros o decirlas, sean correctas o incorrectas, pero Dios no se equivoca. Y si Dios dice que somos sus hijos, somos hijos de Dios. Me encanta que y bueno, yo también tengo una familia. Mi familia es algo numerosa, 6 hermanos. Nos encanta sentarnos a la mesa, contar chistes, comer mucho. Pero además tenemos una familia muy grande que está por todo el mundo. Por medio de Jesús formamos parte de la familia de Dios. Y bueno, vemos en Efesios 1, del 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Me encanta, porque entonces todos somos parte de una familia muy grande y eso quiere decir que nosotros tenemos la bendición de ser los hijos de Dios. Dios nos adoptó por eso. También podemos leer en Romanos, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre.
Una genial forma para aprender es preguntar. Y una ocasión, Jesús enseñaba y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Y Jesús llamó a un niño y lo paró enfrente y dijo: El que no se vuelve como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y para ser el más grande en el reino, tiene que humillarse como uno de estos pequeños. Pero aparte, dijo también que el que recibe a un niño, recibe a Dios. Entonces, ¿cuán importante es que entiendas que eres hijo de Dios? Y no importa cuántos años tienes, ya eres hijo de Dios. Me encanta saber que soy hija de Dios. Y lo que también me gusta, así como vos dijiste que una forma de aprender es preguntar, otra forma de aprender es que te lo digan varias veces. Y por eso Jesús lo dice muchas veces y cuenta otra historia, que los chicos se acercaban a Jesús y los discípulos los alejaban para que no molesten a Jesús. Entonces, en ese caso, Jesús hizo todo lo contrario. Le dijo: vengan los niños a mí, que de ellos es el reino de Jesús. Buenísimo. Jesús nos mostró cuán importantes son los niños. Sí, me encanta. Bueno, vamos a recordar un par de puntos. ¿Dale? Dale. Primero, somos hijos de Dios. Segundo, pertenecemos a la gran familia de Dios. Bien. Y Dios ama a sus hijos. Así como un padre ama a su hijo. Perfecto. Bueno, vamos a orar juntos, ¿sí? Señor Jesús, te doy gracias por este día, por los nenes y porque somos parte de tu familia. Te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos otra vez. Bye, chao. Gracias por ese increíble mensaje. Estuvo buenísimo. Nos tenemos que despedir. Pero tenemos mucho más la próxima semana. Tenemos mucho más. Hoy aprendimos que somos parte de la familia de Dios. Vamos para la próxima. Nos vemos.